cosas que el dinero no las compra. Hay historias que cuando las escuchas te sorprendes, pero cuando las vives en carne propia, te das cuenta que el infierno está aquí en la tierra. Fue una historia más, él perdió a mamá, un cáncer la venció. Su padre borracho a su hermana la violó. Como lo relato si es una de mil historias que se queda en la memoria de todas las trayectorias. No existen clases sociales, se vienen enfermedades, no hay dinero que las cure, mucho menos hospitales. 24 de diciembre, como todo niño en casa, solo espera su regalo, la llegada de su santa. Pero el día pintaba azul, se volvió de color gris. Su mamá toca su puerta y no la mira muy feliz. Tranquilo mi niño, lo abraza y lo ve a los ojos. Dime madre, ¿qué te pasa? ¿Por qué se te ponen rojos? Tiene un nudo en la garganta y en la mano unos estudios. Pedro, bien que la conoces, son de Tito, son los tuyos. Creo que no te mentiré, ya estoy cansada. Ven y siéntate, cuida mucho a tu hermana. De estas palabras acuérdate. Lo que más me duele es dejarlos, no sé qué hacer. Me han detectado hoy un cáncer, no veré el amanecer. Fue una historia más, perdió a mamá, un cáncer la venció. Su padre borracho a su hermana la violó. Fue una historia más, él perdió a mamá, un cáncer la venció. Su padre borracho a su hermana la violó. Pasaron dos meses, se ha llegado el día temido. Las quimios no funcionaron y su mamá fallecido. Su papá no soportó, siente que se acaba el mundo. Se dan un abrazo todos, él llantó en lo más profundo. Maldiciendo y bendiciendo, todos preguntan por qué. ¿Y por qué te la llevaste? No te entiendo en qué fallé. De ese día todo cambió y el papá se ahogó en alcohol. Pedro cuida de su hermana, su madre así lo pidió. Cuando aparece el sol, el homie se va pa' la chamba. Solo tiene 13 años, le hace al trabajo que salga. Su hermana está traumada, pero dime qué te pasa. Mi padre siempre me toca cuando tú te vas de casa. No la pensó dos veces, toma a su hermana y se salen. Se dirigen con su abuela, pero tampoco les abren. Esa noche durmieron en una gasolinera, solos y desamparados, la familia es más culera. Le pone su chamarra, pues ha empezado a llover. Con lágrimas en los ojos le juró cuidarla bien. Volteó al cielo triste y solo su madre le suplicó que por favor los cuidara, en sus manos se encomendó. Dicen que han visto a Pedrito pintado de payasito, acompañado de su hermana generando pontaquito. Su padre falleció, de él ya no supieron nada. Esto sí es la vida real, no existen los cuentos de hadas. Una historia más, él perdió a mamá, su padre borracho, su hermana la violó.